Seguimos en claramente, claro. Y ahora tenemos un invitado, un amigo, un colaborador que va a empezar a echarnos una mano en lo que es el asunto del deporte. Ya está en ronda deportiva los lunes, pero ahora se trasladará a los miércoles, para que de vez en cuando pues nos ponga, como decimos, a, al día. Sobre todo la actividad gimnástica. Esta semana, las cosas, eh, pues han ido como, como han ido. Adrián Fernández, muy buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Qué semana. pasa con la gimnástica? Semana intensa y entretenida. Muy intensa, muy intensa. Sí, señor. Si no, ¿de qué vamos a hablar nosotros? <laughs> Podemos anotarnos un tanto que acertamos el sí, lunes. Sí, 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 sí. Lo clavaste, eh. ¿Eh? Lo clavaste. Había... Te buena te información. Felicito. Buena información. Sí, sí. Ganamos en credibilidad. Sí, 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 <laughs> sí. ¿Le explicamos quién viene. Venga, adelante. Bueno, pues un técnico joven, Asturiano, de Kangardonis, 42 años, eh, Damián Fernando Mori, futbolísticamente conocido como Dani Mori. Eh, como anecdótico, es hermano del mítico futbolista Pirri, futbolista de los años 90 del Atlético de Madrid y Real Oviedo. Y bueno, eh, yo creo que es más una apuesta, ¿no? Eh, es un entrenador, digamos, de cantera, ha estado en canteras importantes como el Real Madrid, como el Sporting de Gijón o como el Real Mallorca. Y su actividad deportiva eh, la ha desarrollado en su, en su mayor parte en las Islas Baleares. Haya conseguido sus mayores éxitos ascendiendo dos veces de tercera a segunda división B al Santo Lalia, equipo de Ibiza. La primera vez fue en el año 2008, eh, no continuó en el banquillo en segunda B y se fue a la cantera en el año 2010 de, de, del Mallorca y pasó a ser coordinador de, de fútbol base. Luego tuvo periplos por la tercera división, sobre todo Balear, y en el año 2016 eh, volvió de nuevo al Santo Lali, en tercera división. ...y le volvió a ascender... ...cosa que le da mucho mérito... ...porque no tenía presupuesto ni plantilla a priori... ...para conseguirlo y lo consiguió... ...el año siguiente es la única experiencia... ...que tiene como entrenador en segunda división B... ...fue el año pasado... ...y acabó descendiendo con el Santo Alalia... ...con 36 puntos a 7 del, de la permanencia... ...por aquí se le conoce poco... ...porque como te digo ha estado como 10 o 12 años... ...por la zona de Levante y de Baleares... ...por allí sí que tiene cierto caché... ...y bueno, dicen que como entrenador de cantera... Eh, es un entrenador pues, que le gusta más el fútbol de toque, pero claro, me imagino que es como todo, a todos los entrenadores les gusta el fútbol de toque, cuando estás en equipos buenos como puede ser una cantera, tienes jugadores para ellos. Con todo esto, eh, llegaba ayer a rueda de prensa y se presentaba, eh, nos comentaba pues que conoce a la plantilla, que se ha puesto al día, pues, porque él estaba en paro y llevaba ocho meses esperando su oportunidad. Él es consciente de que... Para él esto es un tren. Él ha sido muy valiente, ¿eh? Él ha sido muy valiente y él estaba esperando su oportunidad, pero también es consciente de que si esto le sale bien, aunque sabemos que es muy difícil, se vuelve a meter en la rueda de Segunda División B. Uh -huh. Al final él es un profesional de esto y vive de esto. Eh, entonces nos decía que afronta también con mucha ilusión, pues porque él es de Cángar de Onís y por la ilusión puede ir a ver a su familia, lleva mucho tiempo fuera de aquí, conoce el grupo vasco. ...reconoce más por plataformas que hay profesionales eh, de entrenadores... ...pero bueno, conoce el grupo vasco como conoce el resto de grupos... ...tampoco ha competido nunca dentro de él... ...y trae plena confianza en que se puede eh, conseguir... ...nos habla pues bueno, que, que a él le gusta ir a por las segundas jugadas... ...que le gusta salir a la presión... ...que sabe que tenemos un claro déficit con, con el gol... ...y que hay que colgar más balones al área... Y bueno, pues son cosas más técnicas, es otro fútbol, digamos, eh, más estilo, pues vasco, que es lo que necesitamos, no esperar tan atrás y sí eh, competir balones divididos y ir más fuerte a la presión. Eh, ya sé que agua pasada no mueve el, el molino, ¿no? Pero tú hubieras eh, prescindido de Pablo Lago. Ahora no, yo hubiese prescindido de Pablo Lago hace seis o ocho jornadas que estábamos muy vivos, estábamos eh, coqueteando con el descenso y con la permanencia. Pero teníamos muchas opciones y nos hemos jugado eh, todo entre enero y febrero. No hemos ganado ningún, a ningún rival directo y nos hemos enfrentado con casi todos este mes. Creo que es en la jornada 24, estando a seis puntos de, de, del puesto que te da derecho a jugar por, por la promoción, seis puntos más golaveras son siete y con el calendario que tenemos, eh, que tienes que jugar prácticamente contra todos los de arriba, creo que es tarde. Y además creo que esto... Es una apuesta. Eh, me explico. Se, está claro que la gimnástica tiene un muy buen secretario técnico y sabe de esto muchísimo más que yo. Pero yo sí que hubiese apostado por otro perfil de entrenador. Un perfil, digamos, un perro viejo. Un, aunque, si me des, te descuidas, aunque hubiese estado jubilado, pero alguien que conozca uh -huh. muy bien el grupo vasco, que conozca la plantilla y que en un momento dado, como eh, hablando irónicamente si tiene que coger por el pecho a un jugador que le coja, irónicamente, ¿eh? sí. me refiero, al final, es, es sorprendente que este hombre solo viene para tres meses en principio, luego se verán los resultados, hombre, me imagino que si consigue salvar la categoría, eh, va a tener más. ¿Solo lo han contratado para este temporada? De momento, en principio es para, luego desconozco las cláusulas que me imagino, que si lo consigue está claro que... Ya no es que le renueven, sino que casi le podemos hacer alcalde de Torrelavega. Sí, sí, sí. Es un milagro. Sí, sí. Entonces, yo hubiese apostado por otro perfil. Un, jugado, un, un entrenador más veterano. Por lo menos hijo adoptivo. Sí, porque sí, sí. Vamos. No, no, hay que hacerlo de la estatua. La tarea, el reto que tiene este hombre. <laughs> va, vale, Es muy complicado. Yo de le hecho... admiro, yo le admiro ya. Además, le admiro. Simplemente por coger el equipo, por coger la gimnasia. En, en las circunstancias, esa valentía, ya aquí vamos a empezar a apoyarle. Ya, ya, hombre, porque, hombre? ¿Eh? Hombre, eh, hay que apoyarle siempre. Uh -huh. Lo primero por la valentía. Lo segundo porque este es, eh, cada uno puede tener sus ideas. La mía hubiese sido otro tipo de, de entrenador, pero la sí. vez que está aquí es mi entrenador. Claro, y supuesto. con muerte. Y además es que creo que si tenemos una mínima opción es remar todos en el mismo barco. Y lo que no se le puede es empezar a dar palos sin conocerle. Uh -huh. Aquí es muy desconocido. En el fútbol balear es conocido. Y hablas con gente de Baleares y te explica, pues, sí, que le gusta defenderse con balón. Y bueno, tiene otro tipo de automatismos y es otro tipo de fútbol que a priori es más atractivo. Pero claro, él se tendrá que adoptar a la plantilla que tenemos porque no tenemos esa plantilla de calidad que, y esos jugadores que te pueden dar el toque. Pero bueno, eh, las ideas que trae... Está claro que la teoría que trae es perfecta. Y, y le oyes la teoría y es lo que necesitamos y lo adecuado. Otra cosa será la práctica. Oye, Adrián, tú que sabes de fútbol más que nadie. Eh, las, la diferencia entre tercera división y segunda B... Eh, Siempre hay diferencia, pero, pero en Cantabria más, ¿no? Sí. Porque bueno. mucha gente se cree que, bueno, tercera división, vale, subimos a segunda B, bueno, será un poco más fuerte. No, no, es muchísimo más fuerte. Mucho, pero bueno, esto como todo depende de, de presupuesto. La tercera Cantabria es una tercera muy floja. Si tú vas a una tercera madrileña, una tercera de, de Cataluña o de Castilla y León... O Andalucía. O Andalucía, bueno, cualquiera que no sea, digamos, Asturias, eh, Cantabria o Navarra, son comunidades pequeñas... Tercera división no hay tantísima diferencia con segunda división B. Yo estoy viviendo partidos de tercera división en la zona de Levante y espectacular, eh. Me he quedado asombrado, claro, eh. Y no hay tanta diferencia, es lo que te digo, hay grandísimos equipos en en tercera división y y además es que hay equipos históricos, pero una comunidad pequeña Pues por habitantes y por. Por por, 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 la, claro, por la capacidad económica que tienes, no produce lo mismo, mm. ni por la cantidad de equipos. Claro, claro. Hay, hay otras terceras divisiones que son mucho más fuertes y no hay tanta diferencia. Pero tú, cuando subes de aquí a Segunda División B, que cuesta un triunfo, porque cuando juegas una Liga de Campeones, cuando juegas una fase de ascenso, siempre con, con el equipo que te enfrentas tienes que tener suerte, porque siempre es superior a ti. Siempre. Tiene que haber muchos factores. Aunque tú aquí tengas un equipo para arrasar, como le pasó a la gimnástica el año pasado. En el sorteo cualquiera que te toque es superior a ti. Y tú ya empiezas a, a, a competir con equipos vascos que económicamente son mucho más fuertes que aquí. Cuando te tocan el grupo madrileño, pues ni te cuento. Entonces el salto está claro que es, es mucho más grande. Y además en el grupo vasco está la sombra eh, del Atleti de Bilbao, que tiene infinidad de jugadores, eh, los mejores de Vizcaya o del País Vasco, y los tiene repartidos por todos los equipos de Vizcaya. Y luego tienes el filial de la Real Sociedad o del EIBAR. Son equipos de primera división económicamente muy fuertes. Muy bien, Adrián Fernández, pues como siempre, un placer escucharte y esa información que nos traes, que como tú, pues no la sabe nadie. ¿Nos vemos el otro día? Nos vemos el lunes. Venga, Fernández. Gracias. Nos, nos vemos ahora mismo, publicidad, nos vamos a comer unas bayucas que están riquísimas, patatas de Badalherrible con el mejor aceite, te abres una bolsa y te la tienes que comer entera, porque está estupenda. Venga, nos vamos a ver ahora la tertulia.